Y si está en el CENOP, tenemos que transcribir tal cual las unidades de competencia y los indicadores. Vamos a ver primero el 1. Si mi programa no está en el CENOP, ¿qué tengo que hacer? Si no está en el CENOP, en el marco de nuestra autonomía, el CEPRO puede elaborar su propuesta de programa. Eso dice los LAC, no lo estamos inventando. Ahí dice. Nosotros, ustedes pueden elaborar su propuesta siempre y cuando sea una propuesta en la que ha participado directamente el sector productivo. Y el Ministerio de Educación, ¿cómo va a avalar que ustedes sientan como sector productivo? Porque tienen que presentarle una serie de documentos que acrediten que el sector productivo está de acuerdo con la propuesta que ustedes están presentando. ¿Cuál es el requisito de este sector productivo, de estas personas que trabajan en el sector productivo? Que necesito mínimo 5 expertos, y esos expertos tienen que trabajar en esta actividad económica. Si yo voy a validar peluquería, por ejemplo, porque ahorita no está, entonces tengo que conseguirme a 5 peluqueros que estén trabajando o que tengan mínimo 5 años de experiencia laboral. 5. Continuas, no continuas, pero 5 y dentro de los últimos 10 años. Estoy 2020, los del 2000, bueno, ya va a ser 2022, depende de cuando lo presente. Entonces, desde el 2011 hasta el 2021, los que hayan trabajado en ese lapso 5 años, ellos considero como expertos y ellos me pueden validar. ¿Cómo lo vamos a sustentar? ¿Que ellos me han hecho el trabajo? ¿O qué tengo que presentar al ministerio para decir que ellos tienen que hacerlo? Vamos a ver. Miren, hay que presentar todo un expediente para elaborar un programa de estudios que no está en el CENOP. Primero, dijimos 5 expertos. Por cada experto tengo que presentar una declaración jurada de su experiencia laboral. Es como una hoja de vida, pero es una declaración jurada que él firma, yo declaro bajo juramento, una declaración jurada. No hay formato, lo tienen que diseñar ustedes. ¿Eso dónde está? En la RBM 178. ¿Ya? RBM 178-2018. MINEDU, que aprueba el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa, en su anexo 1, en el ítem 6, dice este proceso. Entonces, hay que presentar una declaración jurada por cada experto. Con todos estos expertos que ya yo ya tengo acreditado, que sí tienen los 5 años de experiencia en los últimos 10 años, entonces elaboro un mapa de procesos y subprocesos. Tampoco nosotros formamos, tenemos que diseñar. Elaboro un mapa de procesos y subprocesos. Esto es más o menos, como hacíamos el análisis funcional, más o menos. No es un árbol de análisis funcional, pero es una tabla parecida a eso, donde sacamos funciones, subfunciones y así. Igual, ahora sacamos el proceso de producción, sus subprocesos, sus actividades, sus subactividades. Eso tenemos que hacer, eso es el mapa de proceso. Disculpe, una pregunta. Sí. En cuanto a los programas, bueno, si no tengo el CENOP, se ha propuesto acá en Ciudad, en CEPRO, unos programas, o sea, si no está en CENOP, ¿se puede poner esa propuesta? Siempre y cuando esté validada por el sector productivo. Claro, o sea, claro, son como se va a trabajar, pero esos son los que más o menos está proponiendo, ¿no? Trabajarlo, ¿no? Por eso pregunto, ¿ponerlas ahora o no sería necesario por el momento? Porque bien. Si no, no va a participar en el programa. Sí, a ver, ¿qué pasa? 2021, usted puede decir, yo sigo trabajando con mi oferta 2020. Ya. Eso nos dice el oficio último que ha salido. Pero no, dice el 2019. Nos están dando la opción de que en 2021 sigamos trabajando lo mismo. Ahora, hay regiones, como la de Piura y como otras, que la UTE, la ADRE se ha reunido y están haciendo equipos de trabajo y armando su propio plan de estudios, de acuerdo a los LAC. Y hay varias regiones que están haciendo ese proceso. Pero lo están haciendo los docentes, o cuando sea la de Piura. Hablo por mi caso, la libertad. Está haciendo el equipo de docentes. Todos los docentes del mismo programa se han unido y están armando su plan de estudio. Según la norma, ¿eso es válido? No. Va a ser válido si ese proceso se lo presentan al sector productivo, el sector productivo valida y presentamos todo este expediente para que nos aprueben.
Ahora, la Drey Locker puede decir, como lo están trabajando conmigo, yo lo voy a probar. Si ellos lo hacen, bienvenido. Pero según norma, no se podría. Tendría que ser validado por el sector productivo. Y antes que el plan de estudios, miren, el plan de estudios es el número 7, hay que hacer todos estos pasos antes del plan de estudios. Y lo que estamos haciendo ahorita los centros por redes en las regiones, estamos haciendo de frente. No sé si en Piura eso está pasando, pero por lo menos en Andiva, estamos exacto. Están haciendo de frente el plan de estudios. Están convocando a los profesores que tienen el mismo programa de estudios. Y están haciendo. Están todavía comunicando para armar los planes de estudios. Exacto. Si está en el CENOP, sí tenemos que hacer solo el 7. Si estuviera en el CENOP. Pero si no está en el CENOP, hay que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al final, el 7. ¿Sí? Mónica, una consulta. Sí. Mónica, una consulta. Dime, Silvia. En el documento que hemos bajado, que es competencias, mapa de competencias, encuentro de carpintería, dice fabricación artesanal de productos de madera y el nivel dice técnico. Así está aprobado en el CENOP. Eso implica 2 años de enseñanza. Sí, 2 años. Y hay otro documento que tenía bajado que estaba junto y donde dice catálogo nacional de oferta formativa y en industrias manufactureras dice en el C08 familia productiva e industria de la madera. División 13, fabricación de muebles, dice. Pero no indica qué nivel. ¿Y de dónde ha bajado eso? Ahí, junto al mapa de competencias, al costado había otro archivo que dice Catálogo Nacional de Oferta Formativa. ¿Y de dónde lo ha bajado, profesor, perdón? ¿Del WhatsApp o de...? No, ahí del aula. Del aula virtual, ah, ya, de nuevo. Al costado de... de competencias de el que dice anexo sectores. Ajá. Ya, ese es solo el CENOP. Ahí no hay ningún programa de estudio. ¿Ya? Ahí están los sectores, las familias y las actividades económicas. Ya. Ahí no hay ningún programa de estudio. Ese es el CENOP. ¿Se acuerdan cuando yo les decía cuál es la estructura del CENOP? La estructura del CENOP es sectores, familias y actividades. Por cada actividad que usted ve ahí, debe salir un grupo de programas de estudio, de auxiliar técnico, de técnico y de profesional técnico y profesional. Pero ahí no existe ningún programa de estudio. Y su programa de carpintería pertenece a esa actividad, pero ahí no está el programa. El programa está subido en la plataforma del MINEL. Y yo les he bajado en el otro archivo solamente los nombres de los programas que están publicados. Entonces nosotros tendríamos que trabajar eso. Ustedes, si van a trabajar un programa que esté en el CENOP, solo pueden por el momento trabajar esos que dicen mapas de competencias. ¿Usted me dijo que era carpintería? Sí, carpintería. ¿Qué número está en el que dice mapas de competencias? ¿O no? El 12. ¿12? Técnico. 12 técnico. Fabricación artesanal de productos de madera. Ese es el único programa que está en el CENOP en este momento. Si yo quiero trabajar carpintería como tal, en el auxiliar técnico, tengo que validar y hacer todo este proceso. ¿Sí? Porque no hay otro programa en el CENOP de ese tema. Actualmente se da este mantenimiento en carpintería. Claro, por eso le digo, todo lo que nosotros teníamos antes va a morir a fines de 2021. Déjenme ver rápido. Me parece también que hay un error en este mapa en cuanto a mantenimiento de sistemas eléctricos. Creo que el que está vigente es el de sistemas electrónicos.
mantenimiento. Quiero desarrollarlo yo, tengo que hacerlo yo sé. Tengo que hacerlo. Yo sé, pero yo red de sé, pero yo UG, quien lo haga, pero alguien tiene que hacer este proceso para que el programa me puedan aprobar si no está en el centro. Y después de esto, recién elaboro todo el plan. ¿Está claro? Eso es para el nivel auxiliar técnico. Auxiliar técnico, técnico, profesional, técnico, para cualquier nivel. Si no está en el CENOP, este es el proceso. En este caso, ella está en el CENOP, en el nivel técnico. Claro, si yo quiero ofertar este programa que esté en el técnico, puedo ofertarlo, ya no hago esto, de frente hago el 7, de frente hago el plan de estudio. Sí, cierto. Ya, pero mi consulta es si... ¿Se puede dar también auxiliar técnico? Por eso. No tengo el programa en auxiliar técnico, ¿no es cierto? Usted no tiene carpintería o fabricación de... No tienen auxiliar. Quiere darlo en técnico, tiene que hacer este proceso, pero de otro programa, no del que está ahí. El que está ahí está aprobado como técnico. Si usted lo quiere ofertar, tiene que ofertarlo sí o sí como técnico, porque está como técnico aprobado. O sea, la fabricación artesanal de productos de madera. Si ese programa yo lo quiero dar, yo sé, pero lo quiero dar, lo tengo que dar como técnico. El mismo caso de cocina. Yo quiero dar cocina, lo tengo que dar como técnico. Este que está en el CENOP. No lo puedo cambiar de nivel porque está aprobado en ese nivel y en ese nivel tengo que apartar. Ya, entonces en esta tarea que nos estás dejando, vamos a trabajar esto. Claro, si vamos a trabajar eso, sí. Yo sí les recomiendo que trabajen bien. ¿Todos los de carpintería? Podría ser, todos los de carpintería pueden armar este plan de estudio, sí. Y analicen en su CEPRO quiénes sí lo pueden ofertar, ¿no? Porque como les dije, tienen que revisar el equipamiento. Ya, Mónica, gracias. Ah, ok. Ya. Una aclaración, lo que pasa es que hay a veces experiencias que son de... Cuando nosotros quisimos tener ciclo medio en carpintería, en ebanistería, como no pasamos el INDECI en esa área, entonces como que no se cree que todavía por no tener este certificado de INDECI no podemos ser técnicos. Pero este es un proceso totalmente distinto, así que no nos condicionemos a las historias anteriores, ¿no? Ya eso ha sido para superar. Exacto. Los requisitos para yo presentar mi plan es tener el plan de estudios, tener infraestructura, tener equipamiento y el profesor que lo desarrolle. Cumplo esos requisitos, me puedo presentar. Ya no hay más requisitos. Los otros requisitos que estaban antes eran con la norma anterior. ¿Sí? Mónica, una consulta. Buenas noches con todos. Vale. ¿Existe un requisito mínimo para considerar el equipamiento de, por decir, de nuestro taller o cómo sabemos que está realmente equipado? Ya, de nuevo, vamos a explicar esa parte. No importa todas las veces que lo explique, con tal de que quede compartido. ¿Cómo sé qué requisitos? Cierro esto, vamos a volver a ver. Me voy al CENOP Minedu en el Google, entro donde dice educación superior, va a entrar al CENOP, me voy a lineamientos, estándares de equipamiento, ¿sí? CENOP, dentro del CENOP entro a lineamientos, estándares de equipamiento. Vengo aquí a estándares de equipamiento y me voy a descripción. Descripción. Bajo todo y estas son las listas de equipamientos por los programas de estudio. Yo quiero ver el de, ayúdeme profesor, el de que estábamos viendo de carpintería. ¿Equipamiento de carpintería? Industria manufacturera. Industrias manufactureras. Sí.
comercio, publicidad, fabricación de maquinaria, reparación, elaboración de productos, renovación de estilo, alojamiento, información. No hay, profesor, tu equipamiento de madera. No hay. Lo mismo pasa con agropecuaria, que tampoco hay. No han subido todos. Vamos a ver, por ejemplo, de fabricación de prendas de vestir, ya que ustedes también tienen varias confecciones de vestir. No hay, ustedes tenían confección textil en básico, ¿no? Y queremos ver si podemos dar fabricación de prendas de vestir que ahora esté en TEN. Entonces, aquí está fabricación de prendas de vestir en la tercera columna. Aquí está estampado y bordado, si quiero dar estas que son de auxiliar TEN. Entonces me dice, para desarrollar la unidad 6 de fabricación de prendas de vestir, necesito un taller de corte, un aula pedagógica y un aula de compra. Para las 7 necesito un taller de costura, más mi aula pedagógica. Miren, yo voy necesitando un taller de corte y un taller de costura. ¿Qué más pide? Fabricación de prendas, acá está. Para la 1, taller de corte y un área de almacén. Para la unidad 2, un taller de acabado. Para la unidad 3, un taller de corte. Entonces, la 4, taller de corte, la 5, taller de costura. ¿Qué necesito? Taller de corte, taller de costura, taller de acabados, área de almacén y mi aula pedagógica y mi centro de compra. Me piden esos 7 ambientes. Que puede ser uno dividido en áreas y un taller también puede ser, que lo tengo así en el caso de calzado, pero necesito tener esas áreas identificadas. Y cada una, ¿qué equipo necesita? Aquí está. Mi taller de corte necesita tener una máquina de corte de tela tipo vertical, una pistola numeradora, una impresora para ti con sistema, una computadora, impresora centralizada, máquina. ¿Qué mobiliario? Mesas auxiliares, quizá. ¿Qué otros implementos? Protectores de higiene personal, guantes, tijeras. El taller de costura, ¿qué necesita? Asistente. Y esto, dice la norma, es el requerimiento mínimo. ¿Puedo tener más que esto? Sí, pero mínimamente debería tener. Qué bonita, gracias. Ok. Hay programas como DEN que no están, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de darme cuenta que no hay el equipamiento de madera. No hay programas. ¿Cómo sé si lo puedo dar? Hay que pedirlo. Mónica, ¿y qué sucede si no hay, por ejemplo? Hay que pedirlo. Yo sugiero mandar un correíto a las personas del Minedo pidiéndolo. Aunque yo estoy pidiendo al de agropecuaria que no lo publican, eso ahora no me lo mandan. Pero habrá que insistir. Con un correo diciendo he revisado dentro del CENOC los estándares de equipamiento y los estándares de equipamiento del programa que yo quiero ofertar no están, por favor envíennos para poder considerar. Y si lo necesitamos, ¿no? Porque en el plan de estudios hay una parte que tiene equipamiento que hay que llenar. Claro. Entonces hay que pedir. El 22 figura como mantenimiento de sistemas electrónicos. Bueno, la automotriz no sé si está dentro porque también se ve en automotriz, pero acá está. En la 17 tiene mantenimiento de sistemas eléctricos. Electrónicos. Sí, sin duda. ¿A quién le corresponde? Porque de normal no hay de automotriz. Bueno, en todo caso hay que trabajar como hay usted los pasos para poder ver el programa, ¿no? Ojo. No pueden desarrollar un programa que está en superior. Mecatrónica automotriz existe en superior. No, en lo que está enviado muestra acá el 22, dice... Mantenimiento de sistemas electrónicos. Por eso digo, había una propuesta acá que sería por algo así, este nombre, pero no sé si eso solamente le corresponde a electricidad, a lo que es electrónica, lo que es industrial, porque tiene dentro de esto, ¿no? A eso me refiero. Ya, para saber eso, sí hay que entrar ya al. O sea, aquí yo les he puesto solo los nombres, ¿ya? Pero ahí sí ustedes tienen, yo les puedo mandar, ustedes me dicen, necesito esto, si no quieren bajarlo y nada. Yo ya siempre se bajó a toditos, pero si no, ustedes entran al mismo CENO, ese que me dice ustedes, industrias. No hay ahí, no está mecatrónica. No,
no, pero el que les he mostrado ahorita. Mantenimiento de sistemas electrónicos, ¿no? Este. Ya. Este, ¿de qué se trata? Ya tenemos que entrar y revisarlo. Reviso qué unidades de competencia tiene y según eso, de eso trata. Esto tengo para ofertarlo, tiene 3 unidades de competencia. Y estos son sus indicadores de logro. Entonces, eso tiene que entrar y revisar ya el programa para saber si lo puede ofertar o no. Ahora, ¿en cuanto a un trabajo que usted dice que nos va a dejar, cómo trabajaría en este, si no está en el Senado, no está, no? O sea, para poder ¿cómo trabajaríamos en programa? Por eso yo sugiero que escojan uno que esté en el Senado, uno que esté. ¿Cuál de estos que está es el que ustedes más dominan sobre el cual le podrían hacer el plan de estudio? Porque si no hay que recoger, si lo vamos a inventar, yo les vuelvo a repetir, es un trabajo que no necesariamente les va a servir, porque tenemos que recoger con el sector productivo. Entonces, yo estaría motivándolos a hacer algo que no es seguro lo vayan a utilizar. Pero si hacemos uno que está aquí, si lo pueden, les va a servir. Entonces, puede que el programa que ustedes son parte no esté ese, no está todavía. Pero los de peluquería ahorita me van a saltar toditos. Y no decir, pero no hay mi programa. No hay. No está en el seno. Recién el dinero nos ha ofrecido publicarlo en diciembre. ¿Sí? Por eso yo sugiero, cojan algo que esté ahorita para hacer el ejercicio práctico de esta clase. Pero ¿cuál tienen que decidir de ustedes? ¿Sí? Yo sé que está complicado porque no tenemos todos nuestros programas. Sí, es complicado. Hagamos una práctica con lo que está para poder aprender a elaborar capacidades. La meta de este taller es que ustedes aprendan a elaborar capacidades, indicadores de logro, sepan poner los créditos. Esa es la meta. Pero lo que quiero es que hagan algo que les sirva. Entonces, para estar seguro que lo que van a hacer les va a servir, lo más seguro es coger algo que ya esté en el seno. Aunque yo no sea de la especialidad, puedo colaborar con otro grupo que más o menos me asemejo, o sea que tengo algunas competencias que puedo aportar, pero hago algo para alguien que les sirva. Trabajo colaborativo, solidaridad, practiquemos eso. Y ya van a saber hacerlo. Si mañana el dinero publica su programa en el seno, ya saben cómo hacerlo. Lo que quiero ahorita es que aprendan a hacerlo. ¿Sí? El Mineo nos ha ofrecido en diciembre subir los programas de estudio de servicios personales y a julio del otro subir más programas. No nos han dicho de qué, pero nos ha ofrecido subir más programas. Entonces esperemos hasta ahí ya tener, pero ahorita hay que hacer la práctica de qué parte vamos a tener. ¿Ya? Seguimos. Entonces, una vez que ya tenemos todo validado en el sector productivo, recién hacemos el plan de estudio según los formatos que están en los LAC. En los LAC solo hay formatos para hacer plan de estudio. Ya, para hacer esto de acá no hay formato, tenemos que crear nosotros. Esto de acá, ¿dónde está normado? En la 178. No está en los LAC. ¿Ah? En los LAC solo dice, si tú quieres hacer tu propia propuesta, en el marco de tu autonomía puedes hacerlo. Rígete en el CENOF que está aprobado con la 178. Entonces, esto yo les traigo de la 178, porque ahí está. ¿Ya? Elaborar el plan de estudio recién está en otro. Pues si el programa sí está en el CENOF, ahora hay que hacer el plan de estudio. ¿Cómo hacemos el plan de estudio? Si ya cuento, o si está en el CENOF, o si ya lo he validado. Yo quiero hacer carpintería, como decía el profesor, es de auxiliar técnico, ya lo he validado con el sector productivo, entonces puedo hacer mi plan, sí, pues ya este proceso es posterior a la validación, o si está en el seno. Este es el cuadro que el minero recién nos ha dado en un taller, yo quería traer que es el mismo, para no hablar diferente. ¿Cómo se implementa? Nos dice el minero. Primero reviso el seno, hay que revisarlo, hay que bajarlo, ver si yo tengo lo que necesito. Eso es lo que esa
vaya mi programa, eso es lo que requiere el sector de mi zona, porque una competencia general es a nivel nacional. Entonces hay que mirar si eso que está puesto ahí es lo que necesita el público, perdón, el sector productivo que está al grano al cero. Entonces por eso hay que revisar. Yo lo reviso y entonces reviso el programa de estudios, elaboro el programa de estudios, un formatito que es a las 8, donde simplemente se transcribe las competencias específicas y las para empleabilidad que están en UTLAC o las nuevas que yo propongo. Una vez que ya tengo eso, hago el perfil de egreso, que igual se transcriben estas competencias, ¿no? Y lo que aumenta es que coloco el, cuál es la descripción del programa y cuál es el ámbito de desempeño. Si voy a ser un auxiliar técnico o si voy a ser un... Con eso elaboro el itinerario, pero el itinerario tiene todo un... otros formatos que en realidad son el plan de estudio, ¿no? Donde yo desagrego de estas competencias del centro productivo, desagrego en capacidades, cada logro de capacidad, en contenidos, por cada capacidad elaboro una unidad didáctica, esto lo pongo en periodos académicos y le asigno créditos. Todo esto es el plan de estudio. Entonces, si no está en el CENOV, hay que hacer antes esto de acá, pero validado con el sector productivo. Si está en el CENOV, esto ya lo tengo. Está en el CENOV, eso. Y simplemente paso a elaborar todos los formatos que están en los planes. ¿Ya? ¿Cómo elaboro todo eso? Esto es lo que vamos a ver. ¿Pero qué es el plan de estudio? ¿A qué es similar el plan de estudios de lo que hoy trabajamos? ¿Cómo se llama lo que hoy presentamos al Minedo para que nos aprueben una opción ocupacional o una especialidad? ¿Qué presentamos ahora para que nos, este año 2020? ¿Qué hemos presentado para que nos aprueben nuestra opción ocupacional? Ahí, bien ahí. ¿Bueno? Sí, aquí estamos, Mónica. Todo bien, todo bien. Sí, lo escuchamos. ¿Cómo se llama el documento que ustedes han presentado a la UGE para que les aprueben su opción ocupacional? Perdón, ¿cómo dijiste, Mónica? ¿Cómo se llama el documento? Programa. ¿Programa le llama? Para que les aprueben una opción ocupacional que presentan. A la UGEL. A la UGEL. Ajá. De las anteriores. Sí, sí, o sea, hasta ahorita, que hemos ido presentando cada año. Bueno. Armamos nuevamente un proyecto de, por ejemplo, nosotros recién hace poco nos aprobaron Opera Mecánica de Motos y armamos el proyecto de mecánica de moto también. Hicimos un informe del sector productivo, ¿no? Pero lo hicimos de manera descriptiva. Ya, ese es el de factibilidad. Y ahí, sí, es el de factibilidad. Y allí también nosotros ya proponemos todo, enviamos los planes de externo, las programaciones, todo, el nombre de los módulos. Exacto. Entonces, si hacíamos un programa nuevo, hacíamos un análisis de factibilidad y hacíamos la contextualización de los módulos, ¿verdad? Esos eran los documentos con el informe y todo lo que teníamos que presentar. Y si era un medio, teníamos que presentar el perfil, la contextualización y el itinerario. Y si es nueva, esto es factibilidad. Ahora, esos documentos en conjunto ahora se llaman plan de estudio. ¿Qué presento yo a la UGEL para que me aprueben un programa de estudios? Un plan de estudios. Programa de estudios es lo que antes se llamaba opción ocupacional o especialidad. Ahora se llama programa de estudios. Para que ese programa me lo aprueben, para yo poder desarrollar, yo tengo que elaborar un plan de estudios. ¿Sí? Si está en el CENOV, solo el plan de estudios. Si no está en el CENOV, todos los otros documentos que yo les he dicho, que es para validar el mapa de procesos,
y en la lista de competencias e indicadores. Entonces, ¿qué es un plan de estudio? Es un documento que nos demuestra cómo se desarrolla un programa. Y está organizado como con módulos formativos, y cada módulo formativo tiene unidades didácticas. Y aquí nos aclara los datos. Es elaborado a partir de las unidades de competencia del CENOP. ¿No? Ahí va más clarito. ¿No? Se elabora a partir de eso. ¿Qué más dice? Que corresponde a nosotros los CEPROS, en el marco de nuestra autonomía, elaborar y organizar estos planes de estudio de cada uno de los programas. ¿Cómo lo vamos a organizar? De acuerdo a lo que dice el otro. ¿Ya? Pero es nuestra responsabilidad desarrollar. Ahora, dice que es la responsabilidad de cada CEPRO. Si nosotros decidimos juntarnos y hacer varios, ¿podemos? Sí, porque en el marco de nuestra autonomía hemos decidido juntarnos entre varios CEPROS para hacerlo. Y es lo que algunas regiones están promoviendo, ¿no? Elaborarlo en conjunto. Todos los CEPROS que desarrollan esta misma especialidad, nos unimos y armamos el plan de estudios de este programa. Eso funciona y está en el CENOP. Si no está en el CENOP, deberíamos hacer desde el otro proceso, desde validar primero y luego armar el plan de estudios. Deberíamos hacer todo junto. ¿Podemos? Sí, podemos. Depende de todos nosotros, que vamos a hacer en conjunto. Si está en el CENOP, hacemos todo lo que está bien. Disculpe. Sí. Sí. Lo que está, bueno, no. Punto de vista, sí. Pues, no sea más de que trabajemos lo que nos está asignando por CEPRO para tener lo menos un alcance, ¿no? Para podemos así tener como dar soporte. Poder complementarlo, porque en mi caso no aparece ahí, ¿no? Pero como dice usted que hay que tomar uno de que ya está, y algunos colegas que tienen el CEPRO, lo trabajamos y ponemos todos los puntos que se deben ir, y ahí como que tenemos un poco más de soporte, ¿no? En esta parte, ¿no? Mi idea sería esa, ¿no? Para todos podernos apoyar y trabajarlo y hacer un programa. Yo no tengo problemas por su opinión. Para mí también es una opción válida. Yo tenía la idea de que se juntaran por especialidades para hacer el plan, pero si les es más fácil, cada CEPRO escoge uno y todos colaboran con ese. A veces por los tiempos, Mónica. Sí, sí. Entiendo la problemática y solo tendremos 2 semanas para hacerlo. Pero entonces, tenemos cuál es nuestro tiempo, disponibilidad de tiempo, ¿no? Y al margen de ello puede ser que, por ejemplo, nosotros en las reuniones de profesores empecemos a trabajar nuestros planes de estudio, por lo menos uno, ¿no? Para entenderlo de inicio a fin. Porque eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante es elaborar este programa de estudio. Y hacemos uno, yo creo que se les va a hacer más fácil que los demás. Hacerlo desde su especialidad. Yo doy una sugerencia y perdón, y Pedro, Gloria, o no sé quién más puede aportar. ¿Podría ser esa una actividad? Escoger diferentes programas para tener varios también, inclusive eso nos ayudaría. Un CEPRO dice, yo voy a hacer cocina, el otro, yo voy a hacer mecánica motor, así. Y los compartimos finalmente. Exacto, esa es la idea, ¿no? Entonces, y también podríamos consultar, por ejemplo, este CEPRO va a ser mecánica de motor. Pero eso no quita que le puedan consultar a los expertos de mecánica de motos de los otros textos. Oye, mira, voy a hacer esta capacidad. ¿Cuáles serían sus contenidos? ¿O te parece bien este indicador del logo? Y consultarse entre ustedes. Podría ser otra manera y de repente es más enriquecedor. Podría ser, no sé, Pedrito, Gloria o alguien. ¿Qué opinas? Sí, o sea, viendo los tiempos, porque tenemos hasta el 12 de diciembre la siguiente sesión, tendríamos que un poco agilizar esto, ¿no? Entonces, yo creo que de las dos formas podría funcionar, pero el tema es que los profesores y en cada centro tengan en la disposición de tiempo, ¿no? Y el espacio para reunirse, porque cualquiera de las dos es válida, pero en este caso, yo creo que cada centro tendría que hacer una evaluación si prefieren hacerlo en forma institucional,
de repente elegir un programa de estudio y a partir de ese programa hacen todos, ¿no? Se aprendería un poquito la metodología, pero también implica que todos estén dispuestos a hacerlo, pues, ¿no? Claro, que no vaya a salir después, es que yo no sé nada del programa y entonces no aporto. Tampoco, ¿no? Nosotros en Breña, que somos un batallón, se nos hizo muy difícil cuando en el primer trabajo hacer esos primeros grupos con otras sedes, ¿no? Porque ellos trabajaban en el horario de mañana, estaban libres en la noche. Nosotros estábamos en la noche trabajando y así hubo un poquito de dificultad de reunirnos por diversidad de horarios, ¿no? Entonces, creo que es válido de que se pone como criterio que cada institución asuma el desarrollo de un plan, uno o dos, de acuerdo al número de docentes, ¿no? Y eso puedan ser propuestos como un borrador que puede ser mejorado seguramente con el resto, ¿no? Perfecto. A mí me parece buena la idea. Si es sobre todo por el manejo mejor de los horarios, está bien. Sí, Pedro, entonces hay que hacer una nueva elección. Ahora cada centro tendría que elegir un programa. ¿Estás con el audio apagado, Pedro? Yo ya tengo el consolidado de los programas que han elegido. Se los voy a publicar ahorita en el grupo WhatsApp. Y más bien, de repente, ellos, cada centro analiza cuál programa quieren uh-huh. No sé, pues, aplicarlo como a manera de ensayo, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues, lo definen. Yo se lo comparto ahorita en el grupo WhatsApp. Ya. Pero mientras seguimos, amigos, ¿ya? Ya. ¿Qué características debe tener nuestro plan de estudio? Primero, está organizado a nivel de módulo. Eso ya para nosotros no es nuevo, ¿no? Todo está organizado a nivel de módulos, pero estos módulos tenemos que organizarlos en periodos académicos. Quiere decir que mi módulo tiene que terminar en un periodo académico, o depende cómo esté el SENOF, algunos se van a pasar hasta dos periodos académicos. Sí, también puede pasar eso, porque en SENOP hay programas que tienen dos unidades de competencia y son de técnica. Quiere decir que un módulo va a ser en primer año y un módulo en segundo año. Hay programas que tienen cuatro o cinco unidades de competencia, entonces ahí hay que organizarlos de otra manera. Pero hay que ver eso, ¿no? Responden a un conjunto de competencias que están vinculadas al sector productivo. Ya hemos dicho, todo lo que está en el SENOP está validado por el sector productivo. En caso del programa se le asigna una variante, eso también podrían hacer. Por el momento, como estamos aprendiendo, yo no lo recomiendo. Para su segunda versión podrían hacerlo. Pero, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo quiero sacar, no sé, aprovechamiento forestal, pero quiero darle un marco de industrialización de temas medicinales o de temas de exportación. Entonces, aprovechamiento forestal para la exportación, por ejemplo, quiero que se llame mi programa. Eso se llama variante. Cuando yo quiero tomar un programa base, pero le quiero aumentar algo que lo caracterice como diferente por la necesidad del sector, por la necesidad de la zona donde estoy. ¿Puedo incluir variantes? Sí, el SENOP nos autoriza a hacer variantes. Pero nos dice, no puedes cambiar la denominación de origen. Denominación de origen o el programa se llama aprovechamiento forestal, tal cual se tiene que llamar al comienzo. Te puedes aumentar la variante al final, pero esta variante tiene que estar sustentada con unidades de competencia que yo seleccione nuevas en el sector productivo y que tengo que validarlas. Por eso les digo que no les recomiendo por el momento. Sugiero por el momento trabajar tal cual, dice, no. Lo digo por experiencia. Nosotros queremos hacer un programa así y ya tenemos varios años presentando el dinero y todavía no nos aprueba. Entonces, sugiero trabajar por el momento, pero la norma no nos permite. Hay que considerar las competencias de acuerdo al grupo, quién va dirigido, de acuerdo a nuestro contexto, cuál es el contexto del lugar donde nosotros estamos, la realidad de nuestro país, nuestro modelo educativo, es lo que veníamos diciendo. O sea, el plan de estudios tiene que estar articulado con todo lo que es la institución. No puedo decir yo, en la institución estoy formando líderes. Mi plan de estudios no forma nada de liderazgo. No tiene sentido. Esa es la coherencia entre documentos que nos piden licenciamiento. Entonces, ahorita nos estamos preparando para armar un plan de estudios que cuando lo presente para el licenciamiento
cumpla todo lo que dice lo que dice. Eso se llama la coherencia entre los diferentes documentos que elaboramos. Tenemos que tomar, aquí estaba la parte cuando ustedes preguntaban, ¿cómo sé que puedo dar el técnico? Tomar como referencia los estándares mínimos de equipamiento del programa de estudios que están elaborados y publicados en el portal del INEGI, ¿no? Eso está ahí, pero como vimos, no está de todo, o sea, hay que pedir de los que nos faltan. ¿Qué requisitos necesito para elaborar el plan de estudios? O sea, ahorita ustedes se van a ir a su CEPRO y van a elaborar su plan de estudios. ¿Qué tienen que tener? Su modelo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo del CEPRO? O de las redes de salesianos, de repente su modelo general, está bien. ¿Cómo está su PI? ¿Qué dice su visión? ¿Qué dice su misión? ¿Cuáles son sus valores que han estipulado? ¿Cuál es el perfil de egreso que ustedes están pensando? Yo quiero que el egresado del CEPRO salesiano salga así. Es una persona creativa, que es innovadora, es solidaria con los demás, se compromete con su comunidad, sus propios, ustedes lo han pedido, ustedes quieren que sea así. Eso tiene que salir a la luz para el momento de hacer el plan. Entonces, esto es de ustedes. Esto es de cada CEPRO. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Y aparte, tienen que tener el CENOP, claro está. El catálogo donde están las competencias y los indicadores de logro. ¿Sí? Esto necesita. Para armar el plan de estudios, digamos, el CENOP, solo ustedes eligen cuál y automáticamente les manda el CENOP el programa donde está para que ese lo elabore. Y Mónica, esto que ya es propio de su institución. Sí, Mónica. ¿No sería posible que podamos desarrollar por lo menos un modelo de plan de estudio contigo? Era una clase solamente elaborando un plan de estudios para que nos quede claro, o sea, hacer la práctica contigo. Miren, así trasladamos la unidad de competencia, aquí vamos a poner esto, los indicadores. Y como aquí hay diferentes especialidades, bueno, podríamos tomar cualquiera de las que hayan, ¿no? Pero sí me gustaría que se elabore uno aquí en sí con nosotros, o contigo, perdón, ¿no? ¿Te refieres a pasar al formato del Minedu? ¿Perdón? ¿Te refieres a pasar lo que ya elaboremos al formato del Minedu? Claro, elaborar un plan de estudios por allá aquí, contigo. Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de capacidades, nombre de módulos, eso sí lo vamos a hacer ahorita. Todo el plan no lo vamos a hacer, pero la siguiente clase justo es para eso, para decir esto está bien o esto está mal. Me dejan terminar y quizás al final podemos coger la recomendación de acuerdo a lo que ya terminé, ¿sí? Ya. ¿Sí? Termino porque estoy en el inicio ya, del plan. Correcto, correcto, correcto. Ya. Vamos bien, y ahora vamos a entrar. Dice que tengo que poner un nombre de módulo. Tengo que seleccionar módulos y colocar un nombre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, un módulo es una unidad de formación. Tiene que tener significado para el sector productivo. Para ellos tiene que tener significado, no solo para nosotros. Porque va a atender lo que el dinero, lo que el sector productivo requiere. Eso debe atender un módulo. Para nosotros, educativamente, es certificable. Nosotros sabemos que cada módulo lo vamos a certificar. Pero para el sector productivo tiene que significar a qué puesto de trabajo va a ir. ¿Ya? Cada módulo, por eso el nombre de módulo, debe responder mínimamente a un puesto de trabajo. Mínimo. ¿Puede responder a dos, tres? Sí. Pero mínimo debe responder un puesto de trabajo. Hay que ponerle un nombre. Ese nombre tiene que estar relacionado con la unidad de competencia, pero no debe tener el nombre del puesto de trabajo. Por ejemplo, mi puesto de trabajo es regador. ¿Le puedo poner al módulo regador como nombre? No, porque no puede ser el nombre del puesto de trabajo. Puede ser manejo de sistemas de riego. El sector productivo le entiende eso, entiende que si yo le doy un certificado que se llama manejo de sistema de riego, significa que el joven se va a poder desempeñar como regador y el sector productivo lo entiende, ese debe ser el nombre del módulo. ¿Ya? Entonces, el nombre del módulo tiene que tener sentido para el sector productivo, tiene que ser acorde con la unidad de competencia y tiene que decirle al sector cuál es el puesto que va a desempeñar el estudiante. Pero no puede ser el nombre del puesto como tal. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Bueno,
hay partes que dice también la norma. El módulo tiene mínimo, está alineado mínimo a una unidad de competencia, máximo lo puedo alinear a tres, ¿no? Yo sugiero 1-1, pero hay casos en que hay que juntarla, y quiero 1-1. El nombre, según la función, no es el puesto de trabajo, tampoco puede ser el nombre del programa de estudio. Si yo al programa de estudio lo he llamado operaciones de almacenamiento, mi módulo no se puede llamar así. Tiene que tener otro nombre. No nos olvidemos de los créditos, los mínimos de horas, tanto de horas y créditos, tanto del auxiliar técnico como del técnico, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Esto es del programa de estudios de recepción para hostelería, ¿ya? Recepción de servicios de hostelería. La unidad de competencia que está en el CENOP dice: realizar las reservas de servicios de alojamiento y o eventos de acuerdo a la disponibilidad, procedimientos del establecimiento y normal. Eso dice la unidad de competencia. ¿Qué nombre de módulo le he puesto? Es una propuesta que se llame reservas en establecimientos de alojamiento. Este nombre de módulo dice, en resumen, lo que dice la unidad de competencia. Aquí dice realizar reservas de servicios de alojamiento o eventos de acuerdo a la disponibilidad de procedimientos. Eso es la acción, la finalidad que se va a lograr con esta competencia que va a lograr el estudiante. Este nombre del módulo, ¿está acorde a la unidad de competencia? Este nombre del módulo, ¿le dice a la empresa, en este caso al hotel, cuál es el puesto que va a ocupar el egresado cuando salga de aquí? ¿Existe un puesto de asistente de reservas, ayudante de reservas en los hoteles? Sí, hay una persona que se encarga netamente de hacer reservas en hoteles grandes. Pequeñitos, la misma recepcionista hace las reservas, ¿no? Pero en hoteles más grandes, de 4 estrellas para arriba, me parece, ya hay una persona que hace reservas y otra en la recepción. Pueden interactuar. Entonces, así tiene que definir el nombre del módulo. Si ustedes juntan dos unidades de competencia para armar un módulo, el nombre tiene que encerrar las dos unidades de competencia. Por eso es más complicado cuando juntamos, porque tiene que decir las dos. Vamos a hacer ejercicios con ustedes. Acá hay tres unidades de competencia, uno de cada programa. Les he copiado varios, cuáles están en el centro. Me van a decir ustedes cómo le llamarían al módulo. El programa mecánica de motos y vehículos afines, ahora se llama así, tiene esta unidad de competencia. Cocina tiene esta segunda, y fabricación de prendas de vestir tiene esta, que me parece que es la tercera. ¿Cómo le llamaríamos al módulo? Lean la unidad de competencia y díganme cómo le llamarían al módulo. Pues reparación de sistema eléctrico. Claro, el primero podría ser reparación externa. ¿Qué puesto de trabajo ocupa ahí? Reparación y mantenimiento. Ojo que ningún nombre, siempre y cuando responda a la unidad de competencia, no es malo, ¿ah? ¿Eh? Por ejemplo, uno opinado, reparación de sistemas eléctricos. El otro, reparación y mantenimiento. O mantenimiento y reparación. Diana dice mantenimiento y reparación externa. ¿Los dos nombres son válidos? Sí. ¿Cómo sé que está mejor? Ese es el trabajo en equipo ahorita. Lanzamos lluvia de ideas, este nombre puede ser, y luego lo que evaluamos es lo que estamos diciendo. ¿Qué nombre está más adecuado a la unidad de competencia? ¿Qué nombre le dice mejor al sector productivo lo que ha logrado el alumno? Recuerden que esto va a generar un certificado. Al final el alumno va a ir con un certificado que dice: yo aprendí mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos, porque así va a salir el nombre. Claro, atrás está descrita la competencia, pero el nombre que más se ve es el nombre del certificado. Esto es lo que desarrollé. Desarrollé el módulo de mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos. ¿Eso le dice al sector productivo algo? ¿Cuál sería el puesto de trabajo de ese módulo? El taller de motos, ¿no? Ya, pero el taller de motos es el lugar donde va a trabajar. El puesto de trabajo, operario de taller, operario de mantenimiento, algo así del puesto de trabajo. ¿Mm?
Reparación del sistema eléctrico de motos. Reparación del sistema eléctrico de motos. Ya. Es otra idea. Es otra idea. ¿Ah? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer, amigos, ¿no? Dar su lluvia de ideas, decir cómo se llamaría y luego empezar. Este dice todo lo que está ahí, más o menos. Este dice el 80%. Este dice, ¿cuál se acerca más? ¿Cuál dice más? Ese queda. ¿Ya? Así vamos a empezar a trabajar para armar los nombres del módulo. Vamos a ver con cocina. A ver, ¿quién se anima a dar nombre a esta competencia de cocina? ¿Quién se anima? ¿No hay cocinero? ¿No hay? ¿Quién se anima a dar el nombre a este módulo? Elaboración de platos culinarios, aplicando la BPM. Elaboración de platos culinarios aplicando las BPM. Una propuesta. ¿Otra? Técnicas culinarias aplicando las BMP. Técnicas culinarias aplicando las BPM. ¿Ya? BPM. Buenas prácticas manufactureras. ¿Ya? ¿Otra propuesta? Tenemos dos. Elaboraciones culinarias. No, elaboración de platos culinarios, por ejemplo. Elaboración, sí, de platos culinarios aplicando las BPM y técnicas culinarias aplicando las BPM. ¿Hay otra más? Sí, yo. Elaboración de platos según 8 PM. Según las 8 PM. BPM nada más. Perdón, BPM. Según las BPM. ¿Ya? Elaboración de platos según la aplicación de las BPM. Ya, ok. Entonces, como se dan cuenta, son nombres parecidos. El nombre del módulo es el nombre corto de la unidad de competencia, pero tiene que decirle más que a nosotros, como yo les digo a mis docentes, ustedes tienen que hacer nombres marqueteros, que le vendan al sector productivo, que para el sector productivo tengan significado. Él va a saber que con ese certificado el alumno puede ocupar ese puesto. Nosotros, por ejemplo, a esto simplemente le llamamos elaboraciones culinarias. Dentro están las BPM, pero solo es elaboraciones culinarias. Pero todos los nombres son varios, ojo, yo no estoy diciendo que ninguno lo que han dicho es. Lo que ustedes tienen que buscar es que sea marquetero, que venda. Entonces, elaboraciones culinarias con BPM, aplicando BPM, también puede ser, pero tampoco puede ser tan largo el nombre del módulo, ¿ya? Tiene que ser corto. Bien, a ver, de fabricación de prendas de vestir, ¿quién se anima a dar el nombre del módulo a esta unidad de competencia? Cortador industrial. Cortador industrial, bien, una. Una propuesta, perfecto. ¿Cortador expuesto? ¿O no? Sí. Ya, no puede ser el puesto. No. ¿Taller de corte puede ser? Taller de corte es una masa de infraestructura. ¿Quién me dijo cortador de técnicas de corte y control de calidad? Técnicas de corte y control de calidad, ya, ese puede ser. ¿Quién me dijo cortador industrial, podría ser corte industrial? Sí. Ya, esa es otra opción, ya. Cortador no, porque es puesto de trabajo, acuérdense, no puede ser el nombre del módulo, puesto de trabajo. Corte industrial sí podría ser. Ay, ya. Técnicas de corte, creo que dijeron, y control de calidad también puede ser. Taller no, porque es simple estructura. Cortador no, porque es puesto de trabajo. ¿Patronaje no es? No, el patronaje es otra unidad de competencia. Patronaje puede ser los moldes. ¿Puede, ¿no?, ir especialista en corte industrial? No, porque especialista es una persona en sí, y este es un módulo. Piensa, el nombre no puede tener el cargo de una persona o la especialidad de una persona. Es el nombre del proceso. El nombre del módulo es más el nombre del proceso.
corte industrial es un proceso, sí es un proceso. Elaboraciones culinarias es parte de un proceso, sí. Entonces, es el nombre del módulo es más el nombre del proceso que resume esta unidad de competencia. No puesto de trabajo, no persona, no infraestructura, no nombre del programa de estudio. ¿Sí? Hay varios nombres. ¿Está claro cómo dar nombre a los módulos? ¿Sí? Claro. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Entonces, no invalidamos lo que esté acorde. Invalidamos cuando tenga persona. Por ejemplo, cuando me dijo cortador industrial, le dije no, pero porque es puesto de trabajo. Taller de corte tampoco, porque es infraestructura. El taller de corte como tal es una infraestructura. No puede ser el nombre del módulo. ¿Ya? Técnicas de corte, corte industrial, corte de piezas de calidad, que es lo que dijeron. Esos sí son válidos. ¿Ya? De esos escojan ustedes el que más se adecue, el que más venda, el que más significado tenga para el sector productivo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Optimización de técnicas de corte. Seguimos. Una vez que ya tengo mi módulo definido, las unidades de competencia y las las unidades de competencia y los indicadores de logro del programa de estudio se copian tal cual. No las puedo cambiar ni una letra. Se transcribe, copy-paste, lo que más nos gusta hacer. ¿Ya? Pero por cada unidad de competencia yo tengo que elaborar capacidades acordes con esa competencia. Vamos a ver cómo elaboramos las capacidades. ¿Cómo formulo mis capacidades? Las capacidades tienen que tomar en cuenta que son parte del proceso grande que es la unidad de competencia. ¿Sí? Mi proceso grande era, por ejemplo, aquí, cortar piezas. Entonces, para yo hacer el corte industrial de piezas de vestir, estamos hablando de ropa de vestir, ¿cuáles son esos subprocesos? ¿Qué tiene que hacer el estudiante para poder hacer corte de piezas? Para hacerlo más, para ya tener las piezas cortaditas de mi vestido, de mi falda, de mi pantalón, de lo que sea. El gran proceso de producción en confección textil es hacer el patronaje, el corte, el cosido y los acabados, ¿no? Armado y acabado. Entonces, de este gran proceso de confección de prendas, ahora estoy en el pequeño, en el de corte de piezas. Para que aprendan los estudiantes a cortar piezas, ¿cuáles son los subprocesos? Esos subprocesos son las capacidades. Y yo pongo tantas capacidades como necesite hasta que el alumno logre hacer todo el corte industrial de piezas de vestir con control de calidad como me dije. ¿Sí? Entonces, esas son las capacidades, son las partes. ¿Cuántas capacidades? No hay un mínimo ni un máximo. Tampoco pueden poner una, porque si ponen una sería la misma competencia. Si no, yo pongo, por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los procesos de corte? A ver, ¿quién me dice cuáles serían las capacidades? ¿Hay de confecciones? ¿Hay personas de confección? Tendido de la tela. Tendido de la tela, ya, ok. Entonces acá, realizar el tendido de la tela. Esa sería la primera capacidad. ¿Cómo se redacta una capacidad? Verbo en infinitivo, o sea, sin conjugación, tiene que terminar en ar, er, ir. Luego el objeto. ¿Qué va a hacer el alumno? Va a realizar. ¿Qué cosa va a realizar? Ese es el objeto, el tendido de la tela. Me falta la condición. ¿Cuál es la condición para saber que está bien hecho el tendido de la tela? ¿O sobre qué lo va a hacer? Por ejemplo, podría ser, realice tendidos de la tela de acuerdo al diseño de la prenda. No sé, ustedes dirán si está bien o no. O sea, si esa es la condición. Pero cada capacidad se elabora, perdón. De acuerdo a la ficha técnica. De acuerdo a la ficha técnica, por ejemplo, si en vestir se hace eso, sí. Creo que ahí más es de acuerdo al patrón, no sé, modelo, no sé, pero bueno.
de acuerdo a lo que se, al estándar que está establecido para ese proceso. Todas las capacidades se redactan así. La cantidad va a depender de la cantidad que necesita. Al final yo digo, va a aprender el alumno a hacer corte. Para hacer corte, hizo 1, 2, 3. Con ese 1, 2, 3 terminó de hacer los cortes, ¡ay, perfecto! Esas son las que necesitan. No redacten muy pequeñitas porque de cada capacidad salen los aprendizajes. Ah, o sea, esto todavía se sigue desagregando. Si ustedes me ponen aquí, va a manipular la tijera, eso no es capacidad, porque eso en un ratito lo va a hacer. La capacidad todavía es un conjunto de aprendizajes, ¿ya? Por eso les digo, son subprocesos. Acá hay un ejemplo. Inclusive he traído el minedo para ser coherentes y explicar cada parte. El ejemplo es armar la matriz de acuerdo al tipo de estampado. Está verbo, está el objeto y está la condición. ¿Cómo pongo el verbo? ¿De dónde lo saco el verbo? Yo les recomiendo siempre a mis profesores, aquí dice qué acción va a hacer el estudiante. Está bien, es lo que va a hacer al final al estudiante. Pero yo recomiendo siempre a mis docentes, no me inventen verbos. Pónganme el verbo que se hace en el sector productivo. Si en el sector productivo siembran, pónganme sembrar. Si en el sector productivo evalúan, estoy hablando de sanidad, hace la evaluación del campo de cultivo, evalúa. Ese es el verbo. El verbo tiene que decir la acción que el estudiante va a realizar. Eso es pero que va a realizar en función del proceso de producción, del proceso de servicio. Ahora, sí nos están diciendo en el básico, en el auxiliar técnico, son más actividades operativas. Entonces, no utilices el planifica mucho, no utilices gestión, no utilices supervisión, porque esas son acciones que ya son más del técnico. Hay esas cositas que nos andan diciendo y por las cuales a veces nos observan nuestros planes, ¿ya? Pero pongamos, estamos hablando de eso, es diseña, se supone un diseño de modelos, realiza el patrón, elabora el patrón, ejecuta, no sé, organiza su área de trabajo, realiza el corte, realiza el cocido, pongan el verbo de acuerdo a la acción que el estudiante va a realizar y tomando de preferencia los mismos verbos que el sector productivo utiliza. ¿Ya? Entonces, ese es el verbo. El objeto es sobre qué, su contenido, o sea, sobre qué va a ser esa acción. Sobre una tela, sobre un campo, con una máquina, con una comida, con unos insumos, sobre qué lo va a hacer. Y la condición es, yo lo llevo, aquí está cómo debe realizar la ejecución. O sea, cómo sé que al final esta acción va a tomar ese criterio para saber que está bien, ¿no? Que considera todo. Si mi competencia habla mucho de las BPM, como vimos en cocina, mis condiciones tienen que estar relacionadas con la BPM, pues, porque en todo el proceso de producción en cocina hay que tomar en cuenta las buenas prácticas de manufactura. Si estoy en agricultura, mi condición puede estar más relacionada a las buenas prácticas agrícolas. Entonces, de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, de acuerdo a las normas Global GAP, acá podría ser también de acuerdo a las BPM, en confecciones también hay que ver las buenas prácticas de manufactura. Entonces, de acuerdo a las BPM, de acuerdo a la ficha técnica, como me decían por ahí, de acuerdo al manual del, si estoy hablando de trabajar con una máquina, tiene que ser de acuerdo al manual del fabricante. O sea, ¿cuál es la condición para saber que esta acción que está realizando el alumno está acorde a lo que se necesita? Esta condición, de preferencia, no hay que inventarla. Es lo que el sector productivo nos dice. Yo quiero que el estudiante arme eso, pero siga la ficha técnica. Yo quiero que el estudiante haga eso, pero me aplique las normas vigentes del sector agropecuario. Yo quiero que el estudiante lo haga, pero respete las opiniones. Aquí también podemos poner los valores. Podemos poner la parte técnica, incluido también esta parte de los valores que nosotros necesitamos mucho potenciar en nuestros estudiantes, ¿no? Respetando todas las opiniones. De acuerdo a las normas vigentes y respetando al cliente, por ejemplo, si estamos en un programa de servicio, ¿no? Como cocina, restaurante, hotelería. ¿Sí? Esa es la condición.
¿Sí está claro cómo elaborar capacidades? Una preguntita. Sí. Una unidad de competencia tiene logros, indicadores de logros. ¿Tiene que tener también 6 capacidades como mínimo? No. La cantidad de capacidades no depende de la cantidad de indicadores de logro. ¿Ya? La cantidad de capacidades depende de la cantidad de procesos que necesito para lograr la unidad de competencia. Los indicadores de logro te dan una referencia porque ahí nos están diciendo qué voy a evaluar. El indicador de logro te dice al final qué debe lograr el alumno. Entonces, no es un indicador de logro una capacidad, ¿no? Los tengo que tomar en cuenta para ver que todas mis capacidades incluyan a todos los indicadores de logro, sí. Pero no es un indicador una capacidad, ¿no? Yo puedo coger con una capacidad todos, y con otra capacidad otra vez todos, sí, porque va a depender de cómo las redacte. O una capacidad me puede incluir 2 y la otra capacidad puede incluir 2, sí. Las capacidades no dependen de los indicadores de logro, hay que tomarlos en cuenta, sí. Pero las capacidades dependen del proceso. ¿Cómo yo logro que el alumno aprenda a cortar? ¿Cómo yo logro que el alumno aprenda, que el otro, a hacer elaboraciones culinarias? ¿Cómo logro que el estudiante aprenda a hacer la reparación de, el mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos? Entonces, ese proceso es el que yo hago en capacidad. ¿Tengo que mirar mis indicadores para ver qué voy a evaluar al final? Sí, pero eso es qué voy a evaluar. Ahora, hablando de los indicadores que usted me decía, esos indicadores de logro de competencia más bien me sirven de referencia para elaborar indicadores de logro de capacidad. Estos los elaboro, no voy a copiar los indicadores de logro de competencia. No. Por cada capacidad tengo que elaborar indicadores de logro de capacidad. Entonces, ¿qué son los indicadores de logro de capacidad? Son estos que me van a permitir evaluar al alumno. Al final, con estos voy a evaluar. Por lo tanto, tienen que demostrarme cuál es el resultado del aprendizaje que el estudiante va a tener. Y tiene que ser observable y medible. Tengo que redactarlo así, ¿no? Porque me tiene que evidenciar con eso que el alumno lo logró. Entonces, de la misma manera, pongo tantos indicadores de logro necesito para evaluar la capacidad. Yo lo digo de otra manera. Esta es la torta completa. Esta torta la parto en 4. Por ejemplo, ¿cómo evalúo que esta primera parte está bien? Con un indicador de logro. ¿Cómo evalúo que la segunda parte está bien? Con el otro indicador. ¿Cómo evalúo la otra? Con el otro indicador. Estos, en el sector productivo, le llaman estándares de calidad. ¿Cómo sé yo que el tendido de mangueras, el tendido de tela que decían ahí, está bien hecho? El sector productivo tiene unos estándares. Esto se tiene que hacer en tanto tiempo. Esto se tiene que hacer con tal precisión. Esto se tiene que hacer de acuerdo a tal norma y en tal ficha técnica. Esos son los indicadores. Entonces no hay que inventarlo. Por eso si ustedes van a validar un plan de estudios, no está en el Senado, lo van a validar, yo recomiendo recoger lo más posible del sector productivo. Porque ellos nos dicen hasta los indicadores de logro. En mi experiencia nos han dicho todo el detallito, pero hay que preguntarlo. Pero de ellos hay que recoger, porque estos son, para ellos se llaman estándares de calidad. Entonces, si ustedes tienen profesores que trabajan en el sector productivo, lo que tienen que decir, para hacer esta acción, ¿cómo sabes tú que está bien hecha? ¿Por qué le vas a pagar al alumno? Si él te lo hizo así, ¿le vas a pagar? No, para pagarle tiene que hacerlo así, así. Esos son los indicadores. Porque al final nosotros tenemos que evaluar al alumno conforme evalúa el sector productivo, porque lo formamos para que trabaje ahí. Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Proporcionan información sobre el avance del proceso. Se redactan, igual, verbo, objeto, condición. La diferencia es que el verbo es en presente indicativo. O sea, realiza, ejecuta, evalúa, organiza, prepara. El otro era preparar, organizar, ¿no? En infinitivo. Aquí es en indicativo, en presente. Vamos a ver ejemplos. Acá hay 3 ejemplos. Igual, verbo, objeto, condición. El verbo, ya hemos dicho, es siempre preguntar qué hace la persona, qué es lo que va a hacer. Aquí
que va a colocar, coloca, emulsiona o revela. Esa es la acción que va a hacer, va en presente. ¿Sobre qué va a colocar? ¿Sobre qué va a revelar a casa? ¿Cuál es el objeto del contenido? Va a colocar los topes laterales y centrales. Eso es lo que va a colocar, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer con esta acción? Y la condición tiene que reflejar la parte observable que decimos. Entonces, ¿cómo sé que ha colocado los topes? Porque los está haciendo en el bastidor para un correcto registro al momento del estampado. Vamos a ver, estampado depende de esto. ¿Cómo sé que ha emulsionado bien el bastidor? Con la técnica correcta. No puedo poner de frente de forma adecuada. O sea, no puedo poner emulsión en el bastidor de forma adecuada. Porque de forma adecuada para mí puede ser A, B y C. Pero de forma adecuada para Diana puede ser Z, D, E. Entonces, de forma adecuada igual, no igual, me dice. Igual también correcto. Lo correcto para uno puede ser también A y para el otro no. Exacto, pero aquí sí estamos hablando de técnica. O sea, una cosa es decir de forma correcta y otra cosa es decir con la técnica correcta. También puede variar, ahí ustedes también me pueden decir, pero para mí es una técnica y para el otro es otra técnica. Entonces ahí sí tendríamos que tener más especificación quizás. ¿Ya? Pero estoy completamente de acuerdo con usted. Es un emulsionador. Seguir según la técnica del fabricante, ¿no? Por ejemplo, es más detallado y está acorde al bastidor que estamos utilizando, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. ¿Ya? Igual, revela el bastidor, es otro ejemplo, con la presión correcta de agua para no dañar la definición del diseño estampado. Entonces, lo que tenemos que ver en los indicadores es, uno, que esté bien redactado, ver objeto condición, dos, que sea observable. Yo puedo observar esto, lo puedo verificar en algún momento. Y tres, es que con eso no solo lo evalúe yo, sino que el sector productivo también. Eso es lo que él evalúa. Él va a saber que lo hizo bien por esto, si el sector productivo así lo evalúa, es de preferencia. Eso ustedes me pueden decir, no siempre lo voy a saber, quizás, ¿no? Pero ahí está que cuando vamos a las experiencias formativas, cuando hacemos reuniones con los empresarios, ir poco a poco consultando hasta que podamos tener un documento que se vaya acercando cada vez más a ellos, porque eso es la idea. ¿Sí? Ya. ¿Cuántos indicadores necesito? Tampoco hay norma para eso. No hay ninguna indicación. Tampoco debería ser uno a uno, porque si no es la capacidad en su conjunto. Es, como les dije, es como dividir una torta en partecitas. ¿Cómo evalúo esta parte? ¿Cómo evalúo esta otra parte? ¿Cómo evalúo esta otra parte? ¿En cuántas partes lo divido? Yo sugiero, siempre personalmente sugiero, hacer así un promedio de 3. 3, 4, no más. Si no, después la evaluación también se vuelve bien tediosa. Yo sugiero ese promedio, pero no es definitivo. Ustedes pueden poner más, pueden poner más. Lo que después se vuelve bien tedioso. Por eso es mi sugerencia. Una vez que ya tenemos capacidades e indicadores de logro, elaboramos los contenidos. ¿Sí? Definimos todo y colocamos contenidos. Los contenidos es un poco el resumen de los contenidos, no vamos a colocar todos. No es contenido en función de indicador de logro, es contenido en función de capacidad. Cada capacidad va a tener su grupo de contenido. Y sugiero colocar en grandes temas. No, tampoco vamos a redactar por ejemplo, la técnica A, concepto, importancia, proceso. La técnica B, otra vez, concepto, importancia, proceso. No, es simplemente técnicas, dos puntos, tal. Procedimiento, tal, o sea, así. Un resumen, inclusive se puede poner separado por comas o uno debajo de otro. Yo sugiero separado por comas porque luego en el formato del sistema es complicado llenar. Separadito por comas como un párrafo, se puede redactar. ¿Ya? Pues los temas principales se deben colocar, ¿no? Es toda la base para la... Con esto de aquí ustedes van a sacar cada una de sus fichas de actividad de aprendizaje. De preferencia sí secuenciados, ¿no? Voy a enseñar primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. El proceso, ¿no? Y ir de lo complejo, o de lo simple a lo complejo, de la general a lo específico, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos órdenes pueden ir de acuerdo a lo que van a enseñar. Repito, en función de la capacidad, no está el indicador de logro, por eso está en un bloque nada más.
Una vez que ya tenemos todo eso, ponemos nombre a nuestra individualidad. Tengo mi capacidad, con los indicadores de logro, y a toda esta capacidad le pongo un nombre, que es el individualidad. Y es el mismo ejercicio que con el módulo. El nombre de la unidad didáctica es el resumen de la capacidad. No puede ser puesto en trabajo, no puede ser nombre de infraestructura, no puede ser persona, ¿no? Si aquí decía, tendido de tela, por ejemplo, acá puede ser, ¿no? Realiza el tendido de tela. A la unidad se puede llamar tendido de tela. Así, el nombre cortito y que tenga un significado. Perdón, una consulta, Mónica. Sí. Por lo que estoy viendo, un módulo solo tiene una unidad didáctica, ¿verdad? No. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo está módulo 1, capacidad 1, capacidad 2, puede tener capacidad 3, 4. Por cada claro. capacidad, una unidad. Ya. Ya. No hay ahí un límite, ¿verdad? Eso es, depende de cómo el módulo lo requiera. Sí. Lo que sí va a tener es que cada módulo va a tener unidades didácticas específicas, unidades didácticas de empleabilidad, más las experiencias formativas. Todo eso suma un módulo. Correcto. ¿Ya? Gracias. Tampoco puede ser una. O sea, yo no puedo tener un módulo, una capacidad, no. Porque si no va a ser lo mismo que la competencia. Entonces, 2, 3. ¿Puedo tener solo 2 específicas y una empleabilidad? Sí se puede. No hay norma que lo impida. Una no puede ser porque si no sería lo mismo. Pero puede tener 2 de una, 2 de la otra, 3 de una, 2 de... No hay límite tampoco para eso. Una consulta. En esta lógica, si hablamos del enfoque de competencias, también sería funcional o eso. ¿Dentro de la capacidad yo podría integrar las competencias en teoría? No. ¿Y a través de... cada capacidad? Ya creo que eso es más la organización de trabajar. Sí, te entiendo, Glorita. O sea, yo necesito esta empleabilidad, una parte para esto, otra parte para esto. Sí, nos pasa, ¿cierto? Sí, te entiendo la lógica. Pero para organizar el plan de estudios, yo tengo que tener organizadas primeras todas mis unidades didácticas específicas y luego sí tengo que relacionar las de empleabilidad acorde a esto. Por ejemplo, yo digo, estoy haciendo, un módulo que yo conozca, ya, conozco yo de agricultura, estoy haciendo el módulo de riego, y mi módulo de riego tiene la primera unidad, todo lo que es sistemas de riego, la segunda unidad, todo lo que es instalación del sistema de riego, y así. ¿Qué unidad de empleabilidad yo necesito para que el joven pueda lograr toda esa parte de riego, por ejemplo? Sabiendo que parte de riego va a trabajar con las juntas de usuarios de riego porque tienen que irse a buscar para tener el agua de los canales. Entonces yo puedo decir, necesito comunicación efectiva para los de riego. ¿Por qué? Porque por este módulo el joven va a salir más afuera a buscar a la junta de usuarios, al proyecto de irrigación, para poder tener siempre agua para sus cultivos. El de cultivos lo necesita, pero quien gestiona el agua es el de riego. Por lo tanto, este es el que necesita comunicación. Entonces, relaciono mi unidad didáctica de empleabilidad con las funciones que tienen las unidades específicas, las unidades didácticas específicas, para poder relacionar este de empleabilidad. Eso no quiere decir que los otros módulos no necesiten comunicación. Sí, al final todos van a necesitar comunicación. Pero le doy la fuerza donde más va a aplicar como parte de la parte. Claro. Entonces yo lo puedo desarrollar simultáneamente y no dejar todo esto para el final. Muchas veces no lo sé. Claro. Miren, en la práctica nosotros, ¿cómo hacemos? Vamos a hablar hoy como unidades didácticas. Yo puedo decir, enseño la unidad didáctica 1 el lunes, no es que termino una y si es que el proceso es secuenciado, podemos hacerlo así seguido, ¿no? Pero si no, yo de lunes a viernes enseño, de lunes a jueves enseño lo específico y todos los viernes enseño empleabilidad. En otros casos enseño los jueves así. ¿Por qué? Porque lo voy interrelacionando.
Inclusive, nosotros tenemos la práctica de hacer las reuniones semanales, que le llamamos, cuando hay la reunión de equipo, o sea, los docentes de los programas de estudio se reúnen. ¿Para qué? Para decirle, por ejemplo, porque a veces el de empleabilidad es otro docente. Hay casos, hay veces, ¿no? A veces no, pero a veces sí. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que tú potencies esto en comunicación porque el estudiante no, o sea, le hago que me llene la ficha técnica y no sabe ni escribir. Entonces, ayúdame en eso, ¿no? Entonces, para eso son las reuniones de equipo. Cuando tengo diferentes profesores. Si el mismo profesor enseña todo, ya pues él solito se organiza y enseña y debería enseñarlo conforme necesita. Por eso ahora hay que hacer horarios de clase. Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Porque si no dejo todo para el final, no es la formación integral. Ya, bueno. Por último tenemos, porque no se nos pasó la hora, vamos a terminar con eso, la determinación de las experiencias formativas. ¿Ya? Solo como ejemplo, esa parte todavía no la vamos a hacer. Pero aquí hay que determinar cuál es el momento adecuado, un poco lo que ustedes decían, pero sobre todo tenemos que ver qué significa hacer las experiencias formativas. Significa que yo le voy a decir a mi estudiante que todo lo que le he dicho en teoría y la práctica que le he podido hacer en lo que yo tengo como CEPRO, hoy la vas a potenciar, la vas a fortalecer, porque te vas a ir a aplicarla en una situación real de trabajo. Y ahí vas a aprender más de todo lo que yo te puedo aplicar, porque lo vas a hacer, lo vas a aplicar. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, mira, yo tengo 5 unidades didácticas, 5 capacidades, 3 específicas, 2 de empleabilidad. Cuando la persona se va a ir a la empresa a practicar esto, ¿cuál de estas 5 unidades didácticas va a fortalecer? Se supone que todas las específicas deberían fortalecer, pero también se puede fortalecer la empleabilidad, porque a veces decimos, solo la parte técnica la va a fortalecer. Mentira. Si yo he puesto liderazgo y lo pongo en un puesto, en un restaurante, donde él va a estar en el salón, va a coordinar con los demás mozos de la puerta. Tiene que practicar liderazgo, tiene que practicar liderazgo, porque se va a enfrentar a un público, va a trabajar continuamente con otros, y tiene que ejercer el liderazgo. ¿Está aplicando la parte de empleabilidad? ¿La está fortaleciendo? Entonces, de acuerdo al módulo, al puesto de trabajo que ocupa, cuando se va a la empresa, ustedes van a decir cuáles son las unidades didácticas que se van a fortalecer. Yo recomendaría todos, pero no todos los puestos de trabajo pueden fortalecer todos, ¿no? Entonces, pero ustedes aquí priorizan. Eso es lo único que se hace aquí. Aparte de terminar horas tres, es decir, voy a fortalecer la unidad 1, la unidad 2, la 3, la 4, la 5. Voy a fortalecer desde la 2 hasta la 5. Si la primera es una unidad didáctica que normalmente en la empresa no la van a ver, nosotros la hemos hecho porque sabemos que necesita, pero ellos van a ir a aplicar desde la 2 hasta la 5. Eso es lo que se hace, indicar eso. Pero también tenemos que tomar en cuenta en este momento que si viniera, por ejemplo, el MINEDU a evaluar a mi alumno, no le va a evaluar en función de todo el plan de estudio. Lo va a evaluar en función de los indicadores de logro de competencia. Eso es lo que nos están diciendo. Y al final de todo el programa de estudios, ¿para qué sirven estos indicadores de logro? Para darnos referencia, para ejecutar. Pero la idea es que al final el alumno, cuando yo le quiera hacer una evaluación final, lo que evalúe sea estos indicadores de logro de competencia. Porque esto es lo que le va a permitir a un alumno pasar de un CEPRO. Un estudiante está estudiando conmigo técnico. Estudió todo el primer año. Y el otro año se va a vivir a otra ciudad. Y quiere hacer su traslado. Se puede trasladar, ahora se puede trasladar. Y quiere estudiar su segundo año allá. Pero yo tenía unos módulos y el otro CEPRO tiene otros módulos. Claro, pero lo que tenemos común son las unidades de competencia y son los indicadores de logro de competencia. Yo CEPRO nuevo que lo va a recibir, tengo que evaluar cuáles indicadores de logro de competencia ha estado direccionado a su plan y en función de esto lo evalúo para saber si lo logró y pueda continuar con el plan de estudio. Lo convalido y hago eso. Para eso sirven estos indicadores de logro de competencia comunes para todos los programas. Porque esto tal cual lo tenemos que coger todos los CEPROS, querramos o no querramos, los del mismo programa de estudio.
Entonces, esto nos debe decir, ah, mira, el indicador de logro y competencia dice tal cosa. Vaya. Entonces, cuando se vaya a la empresa, tiene que fortalecer eso para que lo haya logrado. Yo le he dado pasito por pasito, pero al final esto es lo que tiene que lograr. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a realizar y subir al aula virtual? Yo les he pasado una matriz con esto. Ustedes van a formular capacidades e indicadores de logro de capacidad. La unidad de competencia la van a transcribir tal cual. Los indicadores de logro de competencia, la unidad de competencia también los van a transcribir tal cual, pero van a elaborar capacidades, indicadores de logro de capacidad. Y a cada capacidad le van a poner un nombre de unidad. Con que hagan esto, ya es un gran avance. Aunque sea de un módulo, yo les he puesto un formatito ahí que tiene cuatro módulos, cuatro formatos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Los que puedan avanzar varios, mejor. Pero si yo tengo 3 unidades de competencia, voy a hacer 3 módulos. Si tengo 2 unidades de competencia, voy a hacer 2 módulos. Tengo 6, ¿puedo hacer 6? ¿Puedo juntar unidades de competencia y hacer menos módulos? Sí. Ustedes deciden cómo lo hacen. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, amigos, por programa de estudio. Eso lo elabora. Miren, tenemos 2 semanas. Si hay algunos que terminan en este fin de semana que viene, o sea, en el, para el 28. Mónica, sí. Justo quería hablar de ese tema contigo. O sea, la próxima reunión es el día 12 de diciembre. Tenemos tres semanas. Sí, sí. Entonces, no sé si mantenemos la fecha del 12 o lo jalamos al 5 de diciembre para tener un poquito más de tiempo para que podamos retroalimentar contigo el día, la última parte del taller, ¿no? O mantenemos el 12, no sé. Yo digo que depende de los profesores para que hagan esto. Este está en PPT ya, pero en... Este es el que he subido, formato de apoyo plan de estudio se llama, ¿ya? ¿Sí, siguen viendo mi pantalla? Sí.